Ahora yo quiero que entienda esto. Jag vill att du förstår det här. Porque la ofrenda de sangre es la ofrenda que tiene poder. För offergåva av blod är det som har kraft. La sangre es clave en la Biblia. Blodet är en nyckel i ordet. Porque la sangre en la Biblia no es muerte. Dice que la vida de la carne en la sangre está. För att livet är i blodet, står i ordet. Levíticos dice que la vida de la carne en la sangre está. I tredje Moseboken så står det att livet är i blodet. Porque cuando usted ve sangre, usted no está mirando muerte. En la Biblia sangre equivale a vida. För enligt Bibeln så är blod liv. Y cuando usted ve al enemigo haciendo ciertas cosas en familias, en hogares, en naciones. Och när du ser att fienden gör saker i familjer, i hem, i länder. Satanás sabe que él necesita sangre para moverse. Så vet Satan om att han behöver blod för att kunna verka. Cuando hay guerras, när det finns krig, esas guerras se derrama sangre. I de krigen så utgjuts blod. Cada vez que Satanás quiere tomar un cierto sector, una comuna, usted va a ver que hay asesinatos raros. När Satan vill inta en plats, en kommun, så kommer du se att det sker konstiga mord. Cuando en tu comuna, en el departamento donde tú vives, en el sector, en el territorio donde tú vives, matan a alguien, tú tienes que poder leer lo que está pasando. Satanás quiere manchar ese lugar con sangre. Porque donde hay sangre, él se puede mover. Där det finns blod, där kan Satan verka. Por eso cuando hay un asesinato, ese asesinato no es solamente alguien que murió, es Satanás tratando de tomar control del mundo espiritual en ese lugar. Så när det sker ett mord, så är det för att Satan vill kontrollera den platsen. Cuando los brujos quieren llamar y atraer demonios. När häxor vill attrahera demoner. Cuando los adivinos quieren atrapar o llamar la atención de espíritus para que vengan, ellos derraman sangre de animales. När spådomsmän vill göra saker, då utgjuter de djursblod. Ellos piden ofrenda de un gato, de un perro, de una gallina, pero necesitan sangre para llamar demonios. De behöver blod för att kunna attrahera demoner. También Satanás cuando quiere atar a personas lo hace a través de derramamiento de sangre en la intimidad o en la sexualidad. När Satan vill binda personer så utgjuter han också blod i intimiteten. Por eso cuando una joven tiene su primera relación sexual se le rompe su himen. Så att när en tjej har sex för första gången så mödomshinnan går sönder då. Y eso estaba reservado para el matrimonio, pero Satanás está tratando de que en este momento eso del matrimonio no exista y que las chicas y los jóvenes tengan sexo de forma desordenada. Och det Satan vill att hon inte ska ha kvar det här när hon väl ska gifta sig, utan hon ska leva i sexuell oreda. Hoy ya no existe casi una jovencita que llegue virgen al matrimonio. Idag finns det nästan ingen ung tjej som kommer oskuld till äktenskapet. Hoy en Suecia una jovencita ya tiene 13 años y ya está probando una vida sexual activa. En flicka vid 13 års ålder redan sexuellt aktiv idag. Porque eso estaba guardado para un pacto. Men det var någonting som var sparat till ett förbund. ¿Y por qué Satanás se mueve en el sexo? Porque él sabe que en ese derramamiento de sangre puede atar una vida. Satan vet att i utgjutelsen av blod i sexualiteten kan han binda ett liv. Porque aunque Dios creó el sexo, él lo creó para un cierto orden. För även om Gud har skapat sex, så är det för en viss ordning. Y todo lo que Dios quiere ordenar, Satanás lo quiere pervertir. Och det Gud vill ordna, vill Satan förstöra. Por eso yo te insto a ti a guardar tu vida en pureza y en santidad para Dios. Så uppmuntra dig att leva i helgelse och renhet för Gud. El aborto es otra ofrenda de sangre del diablo. Abort är ett annat slags blod som ger offergåva till djävulen. Cada vez que Satanás quiere maldecir las generaciones. När Satan vill förbanna generationer. El aborto es algo satánico. Aborten är någonting sataniskt. Porque destruye generaciones por delante. För det förgör generationerna por som kommer. Por eso dice la Biblia que Dios dijo la sangre de Abel clama desde la tierra. Därför står det i ordet att Abels blod ropar från jorden. En Génesis 4 es interesante notar que cuando la Biblia dice que la sangre de tu hermano Abel clama. När det står i ordet att din bror Abels blod ropar. En español sale en singular. På spanska står det i singular. Sangre. Blod. Pero en hebreo. Men på hebreiska. No dice sangre. Så står inte ett blod. Dice sangres. Utan flera blod. Las sangres. Bloden. De tu hermano claman a mí desde la tierra. Från din bror ropar från jorden. ¿Por qué es en plural? Varför står det i plural? Porque en la sangre. För att i blodet. Lo que estaba clamando. Det som ropade. Eran los hijos de Abel que tenían que nacer, que no pudieron nacer. Barn som inte fick födas. Los nietos de Abel que no nacieron. Abels barn som las inte fick generaciones födas. Que nunca nacieron. Generationerna som aldrig fick födas. Y cuando usted mata un bebito en el vientre, usted no está matando solamente un ser en el vientre. Och när du dödar ett barn i skötet, så dödar du inte bara barnet. Usted también está matando generaciones futuras que Dios quería bendecir. Utan också framtida generationer.
personer som Gud ville välsigna. Por eso las tinieblas conocen el poder que tiene la sangre. Så mörkret känner till kraften i blodet. Pero por eso Cristo vino como ofrenda perfecta para redimirnos, aleluya, con la sangre toda poderosa. Men därför kom Kristus som det perfekta offergåvan för att friköpa oss. Porque tenemos una sangre hoy que tiene más poder que cualquier sangre de brujos y de cualquier asesinato, cualquier guerra y cualquier cosa loca que el hombre o el diablo pueda inventar. Och vi har ett blod idag som har större kraft än vad som helst. Diga conmigo, hay poder en la sangre. Säg med mig, det finns kraft i blodet. Vamos, no te escucho, grite, hay poder. Det finns kraft. Grite fuerte, hay poder en la sangre de mi Señor Jesucristo. Säg, det finns kraft i Jesu Kristi blod. Por eso Cristo derramó sangre de siete lugares. Så Jesus utgöt blod från sju platser. Y el primer lugar donde Cristo derramó su sangre. Och första platsen. Dice que fue en Getsemaní. Det står att det var på Oljeberget. Donde él derramó, dice, como grandes gotas de sangre. Där han utgöt som stora droppar av blod. ¿Por qué estaba en esa angustia? Varför befann han sig i en sån ångest? Porque iba a ser traicionado por un lado por Judas. För han skulle förrådas och ena sidan av Judas. Y por otro lado iba a ser negado por Pedro. Och bli förnekad å andra sidan av Petrus. Y por otro lado todos los discípulos que él tenía iban a huir y lo iban a dejar solo. Och alla lärjungar skulle också lämna honom. Y dice que Cristo se puso a orar y en la oración de Getsemaní dice que su sudor caían como grandes gotas de sangre. Och Kristus började be på Oljeberget, det står att han svettades blodsdroppar. Porque la sangre de Getsemaní. För att blodet på Oljeberget. Es el lugar donde Cristo derrama sangre para librar a nosotros del dolor de la infidelidad y de la traición. Yo no sé si alguna vez usted experimentó infidelidad. Si algún día usted vivió una traición. Yo le quiero decir hoy, usted puede ser libre de ese dolor. Usted puede ser libre del dolor de la infidelidad y de cualquier dolor emocional porque Cristo ya pagó por ese dolor para que usted tenga paz y para que usted tenga gozo en el Señor. Jesus har redan betalat för otrohetens smärta för att du ska kunna ha glädje i Herren. Y no era cualquiera que iba a traicionar a Jesús. Och det var inte vem som helst som skulle förråda Jesus. Era un discípulo cercano. Det var en nära lärjunge. Era alguien que había caminado con él. Det var någon som hade vandrat dormido med honom. Con él, comido con él. Hade sovit med honom, ätit med honom. ¿Qué es lo que hace a la traición ser traición? Vad är det som gör förräderiet till ett förräderi? Que alguien anduvo contigo pero que todo el tiempo tuvo otro pensamiento y otra agenda. Någon har varit med dig hela tiden men haft en annan tanke. Y Jesús. Och Jesus. Cuando viene Judas. När Judas mire kom. Lo que escogió Judas para señalar que este era el que había que arrestar. Se vad Judas valde som tecken för att visa vem de skulle arrestera. Porque era de noche. För det var på natten. Y Judas dijo, al que yo le dé el beso. Och Judas sa, den jag kysser. Porque si alguien se te acerca, si usted a usted se le acerca alguien en la calle y se te acerca a dar un beso, usted diría, para, ¿quién eres tú? No te conozco. För om någon på gatan skulle komma fram och vilja kyssa dig skulle du bara stopp. Uno solamente recibe un beso de alguien que conoce y conoce de verdad. Man tar bara emot en kyss från någon som man verkligen känner. Y cuando usted conoce a alguien de verdad o alguien con quien tiene usted mucho cariño, usted se le acerca y le da un beso sin problemas. Om det är någon du har förtroende för så kommer du närma dig utan problem. Y Judas dice, al que yo le dé el beso a ese el que ustedes tienen que agarrar. Men Judas sa, den jag närmar mig med en kyss till honom ni ska ta. Y por otro lado tenemos a Pedro. Och på andra sidan har vi Petrus. Otro discípulo. En annan lärjunge. No lo va a vender pero lo va a negar. Han kommer inte att sälja honom men han kommer att förneka honom. Y Pedro, no juegue con Pedro porque Pedro andaba armado y Pedro cuando hacía cosas las hacía de verdad. Och Petrus var egen och leka med för när han gjorde saker gjorde han det på riktigt. Han var beväpnad. Pero el problema de Pedro es que es valiente cuando Jesús está mirando. Men hans problem är att han var modig när Jesus såg honom. Porque cuando él vio que a Jesús lo iban a arrestar por Jesús estar ahí, sacó la espada y tiró la espada para cortar una cabeza. Men han såg att de skulle arrestera Jesus och Jesus var ju där, då tog han fram sitt svärd. Porque Pedro es el discípulo, si me ven, si me pueden ver cuando yo estoy presente, sirvo cuando me ven, doy cuando me ven, soy celoso cuando me ven, pero cuando no me ven es ahí donde manifiesta mi verdadera agenda. Petrus är den lärjungen som representerar en ögontjänare. Y cada vez que Jesús estaba, Pedro manifestaba cosas buenas. Och när Jesus var där så visade Petrus bra saker. Cada vez que Jesús estaba, Pedro servía. När Jesus var där så tjänade Petrus. El problema era cuando Pedro quedaba solo. Problemet var när Petrus var ensam. Y Jesús le dice a Pedro. Och Jesus säger till Petrus. O cuando el gallo haya cantado, perdón, me vas a haber negado tres veces. När tuppen har galit tre gånger ska du redan
redan då har förnekat mig tre gånger. Porque ahí no iba a estar Jesús. För Jesus skulle inte vara där. Y Pedro representa este típico discípulo que cuando lo están mirando él entonces se compromete, pero el problema de él es cuando no lo están viendo. Och Petrus representerar den här ögonkännande lärjungen. Nosotros tenemos que ser discípulos que no importando si nos están mirando, no nos están mirando, nos están dando, no nos están dando, nos reconocen, no nos reconocen, nos felicitan, no nos aplauden, no importando lo donde usted esté, lo que esté pasando, oh, nosotros en todo lugar, en todo tiempo, no importando lo que nos den, tenemos que servir con amor y con celo al Dios Todopoderoso. Y si usted ha experimentado una traición, una infidelidad, toda mujer aquí que ha tenido que pasar por el callejón de la traición, sentir la infidelidad de su esposo o sentir la infidelidad de su esposa, todo hombre que lo ha vivido o toda mujer que lo está pasando, yo quiero decirte que por terrible que eso se vea, aunque parece que te va a matar, aunque parece que es el último capítulo de tu vida, Cristo es la ofrenda perfecta que derramó la sangre para cubrirte, perdonarte, pero también sanarte del dolor, de la infidelidad y de la traición. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús por el poder de la sangre que me libera de todos los dolores, amarguras y resentimientos. Grite conmigo, amargura fuera. Resentimiento te vas. Grite hoy, yo soy libre del dolor. Grite, yo soy libre del dolor. Jag är fri från smärtan. No te escucho, grite, pero con manos levantadas, yo soy libre de todo dolor. Lyft dina händer och säg, jag är fri från smärtan. Este es mi último día amargado, resentido, enojado, envenenado. Det här är sista dagen jag är bitter. Y hoy yo recibo gozo. Idag tar jag emot glädje. Yo recibo paz. Jag tar emot frid. Y yo recibo alegría. Och jag tar emot glädje. Porque Dios cambia mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. För Gud förvandlar min sorg till glädje. El segundo lugar donde Cristo derramó la sangre. Andra platsen där Jesus utgjöt blod. De acuerdo a Mateo 27:29. Enligt Matteus 27:29. La corona de espinas. Törnekronan. La corona de espinas. Törnekronan. Corona habla de señorío. Krona talar om herravälde. Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él perdió el dominio de la tierra. För när människan syndade i lustgården så förlorade han herraväldet över jorden. Y la primera vez que la palabra espina aparece en la Biblia, aparece en relación a una vida de maldición. Och första gången ordet törne dyker upp i Bibeln är kopplat till ett liv av förbannelse. Y Dios le dice al hombre, cuando trabajes la tierra no te va a dar fruto, te va a dar espinos. Och Gud säger, när du arbetar jorden ska den inte ge dig någon gröda utan törnen. Yo te creé para enseñorearte, pero ahora vas a ser un esclavo. Nu kommer du att vara en slav. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Men när Kristus dör på Golgata kors. Cristo murió y llevó la corona de espinas en la cabeza. Så hade han törnekronan på sitt huvud. Para decir, de ahora en adelante yo voy a llevar tu maldición para regresarte a ti dominio y señorío. För att säga, nu tar jag din förbannelse så att du nu ska kunna ha herravälde. Por eso en Cristo Jesús. Så i Kristus Jesus. Ahora usted legalmente en Cristo Jesús. Lagligt sett i Kristus. Legalmente. Lagligt sett. Usted ya no es más cola, usted es cabeza. Är du inte längre svans utan huvud. Usted legalmente ya no está atrás, está adelante. Lagligt sett är du inte bakom utan framför. Legalmente ya no está abajo, estamos arriba. Lagligt sett är vi inte nere utan uppe. Porque Cristo tomó nuestra corona de maldición para darnos su reino, su gobierno y su señorío. För Kristus tog vår krona av förbannelse för att ge oss herravälde. Yo quiero que grite con toda la fuerza, yo no soy esclavo. Säg, jag är ingen slav. Yo soy hijo y yo soy libre. Jag är son och jag är fri.
Número 3. Tredje, el tercer lugar donde Cristo derramó su sangre fue del rostro golpeado. En Lucas 22, versos 63 al 65, se nos habla cómo le golpeaban el rostro. I Lucas 22, 63-65 kan vi läsa om hur de slog hans ansikte. La sangre del rostro habla de identidad. Blodet från ansiktet talar om identitet. Porque cuando el hombre pecó, al hombre le dio vergüenza, le dio temor y se escondió de Dios. För när människan syndade så skämdes hon och gömde sig från Gud. La primera reacción del pecado fue vergüenza y condenación y esconder el rostro de Dios. Syndens första reaktion var skam och att gömma ansiktet från Gud. Dice que a Jesús le arrancaron las barbas del rostro. Och det står att de rev av Jesus skägg. A Jesús le golpearon el rostro. De slog hans ansikte. Él tenía su rostro abierto. Hans ansikte var helt öppet. ¿De qué habla la sangre del rostro? Och vad talar blodet från ansiktet om? Que el Señor nos regresa a nosotros la sana identidad como hijos de Dios. Att Herren ger oss tillbaka vår sanna identitet som Guds söner och döttrar. Que cuando escuchemos de Dios no nos tenemos que esconder más. Att när vi hör talas om Gud behöver vi inte gömma oss mer. Que ahora somos hijos de Dios. Utan nu är vi Guds söner. Y como hijos de Dios. Och som Guds barn. Tenemos acceso a entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Har vi tillträde att komma in för Guds trone. Grite, yo soy hijo de Dios. Säg, jag är Guds son. Halleluja. Halleluja. ¿Dónde están los hijos? Vart är alla söner och döttrar? Este es tu último día en condenación. Det här är din sista dag i fördömelse. Este es tu último día en vergüenza. Det här är din sista dag i skam. Usted no va a andar escondiendo más su rostro. Du ska inte längre gömma ditt ansikte. Cuando se acerque a Dios no se va a acercar más así agachado. När du närmar dig Gud ska du inte längre komma så här. Porque está escrito. För det står skrivet. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Att den som är i Kristus är en ny skapelse. Halleluja. Halleluja. Número 4, el cuarto lugar. Den fjärde platsen. Dice la Biblia que lo azotaron. Det står i ordet att de piskade honom. La espalda de Jesús estaba literalmente abierta. Jesus rygg var bokstavligt talat helt öppen. Y la sangre de la espalda habla de la sanidad física. Och blodet från ryggen talar om den fysiska sjukdomen. Por eso dice el Salmo 129 verso 3, sobre mis espaldas araron los aradores y alargaron sus surcos. Salmo 129:3, på min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Isaías 53 dice. Jesaja 53 där står det. Que él fue herido por nuestras rebeliones. Han blev sårad för vårt uppror. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas abiertas, por su llaga hemos sido nosotros ahora curados. Att genom hans sår har vi nu blivit botade. Quiero decirle algo. Jag vill säga dig någonting. Cada vez que se sienta enfermo, esa enfermedad está ilegal en tu cuerpo. Varje gång du känner dig sjuk så är den sjukdomen illegal i din kropp. Toda alergia está ilegal en tu cuerpo. Allergier är illegala i din kropp. Cuando a mí me da alergia, yo le digo alergia. När jag får allergi, då säger jag allergi. Estás ilegal en mí. Du är illegal i mig. Porque Cristo llevó los dolores. För Kristus har tagit all smärta. Las enfermedades, llevó las alergias, llevó los virus, llevó las pandemias, y por su llaga, por su llaga, no dice que seremos, dice que por su llaga ya hemos sido sanados y curados. Genom hans sår har vi redan blivit botade. Grite fuerte. No estoy más enfermo, estoy sano en el nombre de Jesús. Säg, jag är inte längre sjuk, jag är botad i Jesus. Número 5. Det femte. El clavo de la mano derecha. Spiken i högra handen. La sangre del clavo de la mano derecha. Blodet från spiken i högra handen. En la Biblia la mano derecha. Högra handen i Bibeln. De acuerdo a Proverbios 3:16 dice que larga vida hay en su mano derecha. I Ordspråksboken 3:16 står det långt liv har hon i sin högra hand. En la Biblia la mano derecha habla de larga vida y de eternidad. Den högra handen i Bibeln
tar dem långt liv och evighet. Por eso cuando a Jesús le clavan la mano derecha, så när Jesus blir uppspikad på sin högra hand, esa sangre que salió de esa mano, blodet från den handen, le estaba declarando a la muerte, talade om för döden. De ahora en adelante, från och med nu, no podrás matar a nadie más. Kommer du inte kunna döda någon mer. Y la gente que muera, och de som dör, no se van al infierno, ni al Hades, ni al Seol. El que muere en Cristo se va directamente a la presencia de mi Padre. Får inte längre ner i helvetet, utan i min faders närvaro. Por eso la mano derecha habla de larga vida. Så högra handen talar om långt liv. Porque Cristo cuando murió, för när Kristus dog, la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Kristus död var dödens död. Le dije que la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Kristus död var dödens död. Oh, aleluya. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15. I första Korintierbrevet 15 står det. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vart är din udde, oh döden? Oh, ¿dónde está, muerte, tu poder? Vart är din kraft? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Cristo stod for dödens död. Por eso los cristianos no tenemos miedo a morir. So, vi kristna inte rädda för döden. El temor más grande del ser humano es morir. Människans största rädsla är döden. El tema menos hablado entre personas es la muerte. Det man minst av allt pratar om är döden. La gente le tiene pavor a morir. Människor är rädda för att dö. Pero para nosotros, men för oss, dice la palabra, det står i ordet, que vivir es Cristo y morir es ganancia. Leva är Kristus och död är en vinst. Porque nosotros sabemos dónde vamos con Dios después de esta vida. För vi vet vart vi hamnar efter det här livet. Y en Cristo tú tienes vida eterna. Och i Kristus har du evigt liv. Número 6. El clavo de la mano izquierda. Spiken i vänstra handen. Proverbios 3:16 también dice que en su mano izquierda hay riquezas y honra. I Ordspråksboken 3:16 står det också att i sin vänstra rikedom och ära. Porque la sangre de la mano izquierda habla de la prosperidad. För blodet från den vänstra handen talar om välstånd. Cristo no solamente llevó en la cruz tu enfermedad y tu dolor. Kristus bar inte bara din sjukdom och smärta. Cristo en la cruz también llevó tu pobreza, tu miseria. Han tog också på sig din fattigdom och misär. Por eso está escrito en la palabra que él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Därför står det att han gjorde sig fattig för att vi skulle kunna få rikedom. Porque cuando usted se le revela la ofrenda perfecta, när du får uppenbarelse om det perfekta offret, la ofrenda perfecta de Jesús pagó todo, no algo, pagó todo. Jesus perfekta offergåva betalade inte något utan allt. Si usted se acerca al Padre, Padre, om du närmar dig Fadern, säg Fader, yo puedo ser sano? Kan jag bli botad? Sí. Ja. Cristo ya lo pagó. Kristus har redan betalat. Si usted se acerca, Padre, om du närmar dig Fadern, yo puedo recibir paz en mi familia? Kan jag få frid i min familj? Sí, Cristo lo pagó. Ja, Kristus har redan betalat. Padre, yo te quiero preguntar. Fader, jag vill fråga dig. Yo puedo recibir prosperidad? Kan jag få välstånd? Sí, Cristo lo pagó. Ja, Kristus har betalat. La ofrenda de la ofrenda de la cruz es perfecta, como dijo el pastor Héctor, porque te da prosperidad en todas las áreas de tu vida. Korsets offergåva är perfekt för det ger välstånd på alla områden. Diga conmigo fuerte, miseria te vas. Säg, misär försvinner. Pobreza te vas. Fattigdom försvinner. Y hoy me preparo. Jag förbereder mig. Para entrar en nuevas dimensiones de abundancia, de riqueza y de prosperidad. För nya dimensioner av välstånd. Póngase de pie, por favor. Ställ dig upp, är du snäll. Termino aquí. Jag avslutar här. Clavo número 7. Den sjunde spiken. El clavo en los pies. Spiken i hans fötter. El clavo en los pies es importante. Den är viktig. Porque en la Biblia los pies hablan de posesión. För fötter talar i Bibeln om posession. Habla de herencia. Det talar om arv.
habla de tomar lo que Dios nos ha dado y quitárselo al diablo. Cuando a usted se le revela la ofrenda perfecta de la cruz y se le revela el poder de la sangre de los pies de Cristo. Och du får uppenbarelsen om blodet från Kristus fötter. Esa sangre derramada en los pies habla de que ahora usted tiene derecho a entrar en el territorio enemigo y decirle: te vas de aquí, porque yo vengo en el nombre de la ofrenda perfecta que es Jesús. Det blodet talar om att du kan gå in på ett territorium. Por eso dice la palabra que el Señor te ha entregado todo lugar. Därför står det i ordet att Herren har gett dig varje plats. Que dice el Señor te entrega todo lugar. Herren ger dig varje plats. Que pisare la planta de tu pie. Där du sätter din fot. Usted tiene ahora autoridad. Du har nu auktoritet. Para salir a caminar donde usted vive y decirle: Satanás, te vas de este lugar porque aquí vivo yo. För att gå ut där du bor och säga: Satan, du försvinner ut härifrån. Cuando sus hijos están en pecado. När dina barn lever i synd. En droga, en rebelión. I droger, i uppror. Usted puede ahora poner el pie en esa habitación y decirle: Satanás, te vas de esta casa, te vas de esta vida, porque yo vengo en el poder de la sangre de la ofrenda perfecta que es Jesús. Så kan du sätta foten i ditt barns sovrum och driva ut Satan därifrån. Usted tiene ahora autoridad. Du har nu auktoritet. La autoridad. Autoriteten. Está en los pies. Är i fötterna. El poder. Kraften. Está en los brazos. Är i armarna. Por eso dice que en la diestra de Dios está el poder. Pero la autoridad está en los pies. Por eso dice la Biblia: he aquí os doy potestad. He aquí os doy autoridad para hollar, para pisar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice el Señor. Por un minuto aplaste, pise toda tiniebla, todo ataque diabólico, todo lo que se ha levantado contra ti, todo lo que el enemigo ha levantado en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Reciba sanidad. Recibe liberación. Ahí donde tú estás, te va a invadir el gozo del Señor. Se te va a soltar un bautismo de paz. Un bautismo de gozo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Levanta tus manos y recibe lo que se está soltando este domingo aquí. Poder, 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 poder. Se suelta poder. Se suelta poder. Recíbelo. Recibe sanidad. Las ataduras se cortan. Las cadenas se rompen. Los velos caen. Los velos caen. Todo velo en tus hijos. Todo velo en tu vida. La ceguera espiritual cae. Toda maldición generacional de pobreza. Yo le hablo a la pobreza generacional. Se libre de la miseria. Se libre de la pobreza. Recibe. Recibe. Te digo, recibe lo que Dios está soltando aquí. Está cayendo una lluvia de gracia. No por nuestros méritos, por el mérito de Jesucristo. Algo está cayendo aquí. Lo veo. Yo siento.
Lo siento. Una lluvia de gracia. Por causa de la ofrenda perfecta. Levanta tus manos. Adora al Señor. Levanta tu voz. Y recibe. 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 Es para ti. Es para ti. Si lo quieres, lo tienes. Si lo quieres, lo tienes. Tómalo. Recibe tu sanidad. Demonios están saliendo ahora. Demonios están soltando los hogares. Yo estoy viendo demonios que están huyendo. Demonios están huyendo de matrimonios. Demonios están huyendo de tus hijos. Demonios están soltando tus cuerpos. Demonios están soltando tus finanzas. Sé sano. Sé libre. Sé sano. Sé bendecido. Levanta tus manos y adora al Rey de Gloria. Recíbelo. Recíbelo. Tómalo. Declara, lo recibo. Lo tomo. Es mío. Es mío. Esto es para mí. En este día domingo, el Padre te dice, por la ofrenda de mi hijo, estos regalos son para ti. No es por ti, es por causa de mi hijo. Pero todas las bendiciones ya están pagadas para ti. Todo fue pagado. Todo está pagado en el nombre de Jesús. Por favor, grite aleluya. Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido, pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que sé parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga.